Manuel, con una recuperación muy rápida, lo tenemos aquí. Venga, vamos. Pues el balón de esquina consiste, nos vamos a dividir en cuatro grupos. Diamante y corazón. Pero que pensadlo exactamente igual. Copa, oro, espada, basto. Es exactamente igual. Copa, corazones. ¿Vale? Es más complicado. Oro, diamante, picas, tréboles. No, perdón. Picas, espada y tréboles, basto. Picas, espada y tréboles, basto. Nos vamos a dividir en los cuatro grupos, cuatro equipos. Y el juego va a consistir: vamos a colocar cuatro bancos, uno en cada esquina del campo, y el equipo se va a situar justo detrás del banco. El banco va a servir de portería, va a ser una portería. Entonces, cada equipo va a estar en una esquina, el balón va a estar en el centro. Nos vamos a dividir en números, estilo pañuelo: 1, 2, 3, 4, 5. Cuando digamos el número, el objetivo es ir corriendo al balón y anotar gol en una de las tres porterías contrarias. Como regla, una vez que llegas en uno no te puedes quedar a defender tu propio banco, tienes que ir. Exacto, no puedo quedarme de camino para hacer así. Antes, para poder marcar gol, tenemos que hacer como mínimo tres toques, en plan tres pases. Circular, conducir tres veces y llegar a marcar gol. Si el compañero defensor intercepta el lanzamiento, pues punto para su equipo. Si consigue gol, pues punto para tu equipo. Ahí podéis dividiéndolo que vamos a ir colocando la batería. El miércoles, como vamos a hablar de palabras, hablamos. Thank you.
ha hecho daño uno, ¿eh? Thank you.
Gracias.